rampa de salida. Chris Borman ha pasado por los 6 kilómetros y medio primeros, haciendo el mejor tiempo con 9 minutos y 39 segundos, aventajando en 5 segundos a Piotr Ugrumov y en 10 a Alex Zülle. La salida que se va a producir en estos momentos, en atención a la extrema longitud de la etapa y para que así no haya excesivos doblajes entre unos y otros, aunque ello ha obligado a que el primero de todos tomara la salida a las 9 horas y 50 minutos de la mañana. Se va a prolongar, por lo tanto, durante aproximadamente 7 horas esta contrarreloj individual. Marco Vermeij, el corredor del Chazal, fue el encargado de poner el inicio a esta novena etapa allá por las 10 menos 10 de la mañana. Llegada ahora para Mario Kummer, corredor alemán del equipo Telekom, muy, tiempo muy discreto también para un coequipier de Olaf Ludwig, un hombre que también ha trabajado mucho en estos 9 primeros días de Tour de Francia. Prácticamente se acaba ya para él el Tour, puesto que a partir de ahora sufrir en la montaña. 7 minutos 6 segundos por encima del tiempo realizado por Kas Putis, cuando tienen ahí a Luc Leblanc. Y medio a Thierry Marie, el corredor francés del equipo, compañero de Armand de las Cuevas, que toma en estos momentos la salida para evitar que de las Cuevas fuera por delante de Tony Rominger en la contrarreloj. La coincidencia en la clasificación de las Cuevas y María hacía que de las Cuevas tuviera que pasar delante de Tony Rominger, y eso hubiera facilitado, según Cyril Guimard, la tarea del suizo, que hubiera tenido en todo momento las diferencias del corredor francés. Guimard es gato viejo y lógicamente no ha querido dar esa importante ventaja al equipo Mapei, a Juan Fernández y a Tony Rominger. Este hombre de Lance Armstrong ya está en competición, Tony Rominger. Así pues, está a punto de comenzar el duelo más esperado. Ahí tienen a Miguel Indurain ya en segundo plano de la temporada. Esta contrarreloj individual entre Périgueux y Bergerac de 64 kilómetros que va a marcar las primeras grandes diferencias en la disputa de este Tour de Francia. Hasta el momento el mejor tiempo es para el lituano del Chazal, Arturas Kaskoutis, con un minuto, con una hora, 21 minutos 59 segundos, seguido del corredor belga del equipo Mapei, Nico Emmons, a 15 segundos. Por cierto, destacar que en esta contrarreloj de Bergerac se estrena un nuevo sistema de medición de tiempos vía satélite. A través de unas balizas instaladas en las motocicletas de imagen de la televisión francesa, será posible conocer en todo momento las diferencias entre los grandes favoritos sin tener que esperar a los pasos por los habituales puntos intermedios de cronometraje. Unos puntos intermedios que por el momento prestamos atención en el kilómetro 15, 30 y 54. Por el kilómetro 30 va a pasar dentro de breves instantes Bruno Zengialta, también con mucho tiempo perdido sobre el mejor registro establecido ahí por Franco Chiocioli, que recuerden fue de 38 minutos y 44 segundos. Bruno Zengialta lleva perdido ya ahí 2 minutos y 17 segundos sobre su compatriota. Ha habido variación en los pasos intermedios por el kilómetro 15, donde el mejor registro corresponde ahora a Piotr Ugrumov, con 21 minutos y 41 segundos. Aventaja el corredor letón del equipo Lewis en 24 segundos a Thierry Marie, en 28 a Jean-François Bernard, en 30 a Rolf Sørensen y en 34 a Pierre Nery. Son las 5 primeras plazas por el kilómetro 15. Desde ahí todavía la verdad es que queda todo un mundo para llegar hasta el final, cuando tenemos ahí ya a Miguel Indurain. Apenas 15 segundos le quedan al navarro para ponerse en acción en esta primera contrarreloj individual de entidad de la edición número 81 del Tour de Francia. Allá va Miguel Indurain, vamos a ver si es capaz de mantener el nivel de actuaciones que ha tenido en los 3 años anteriores, donde consiguió 7 triunfos seguidos en etapas contrarreloj, 5 de ellas superiores a los 45 kilómetros, más los prólogos de San Sebastián en el año 92 y de Le Puy-du-Fou en el año 1993, una racha tan solo truncada por Tony Rominger en la contrarreloj del penúltimo día del año pasado y por Chris Borman en el prólogo de esta temporada. Y parece que este año sí vamos a tener suerte, porque han podido comprobar nuestros telespectadores cómo en la salida a Miguel Indurain le ha seguido una moto de la televisión francesa. Antes hemos estado viendo mucho a Leblanc y nos temíamos lo peor. Parece que por fortuna esta vez sí tendremos moto siguiendo a Indurain, porque es claramente el máximo favorito.
Hoy se definía también en el ambiente este día como el día de la duda. Recuerden que Miguel Indurain ha perdido las dos últimas grandes contrarrelojes que ha disputado, la última del Tour de 1993 y la primera en línea en contrarreloj llana del Giro de Italia de 1954. Miguel decía que él no tenía ninguna duda, que en una había estado algo enfermo, que en la otra se encontraba o se encontró con ese mal día que puede asumir cualquiera, y él estaba absolutamente mentalizado para realizar hoy una gran contrarreloj. Es un recorrido que le viene muy bien a Miguel Indurain, un recorrido en el que se puede mover mucho desarrollo, salvo los 15 primeros kilómetros, donde nos comentaban esta mañana los corredores que aunque se pueden hacerlos con plato de 54, incluso de 55 dientes, hay que mover ya piñones de 17, incluso en algún momento puede ser necesario un 19. Esos 15 kilómetros es la parte más dura de la contrarreloj. A partir de ahí el terreno es muy favorable y muy bueno para corredores como Miguel, capaces de desarrollar un gran esfuerzo durante muchos kilómetros. Ese día malo del Giro de Italia sucedió en la contrarreloj de Folónica, sobre 44 kilómetros, donde Indurain perdió un total de 2 minutos y 34 segundos sobre Eugeni Bersin. Todos deseamos que no se repita en absoluto aquel día donde Miguel Indurain perdió bastantes de sus posibilidades para ocupar la primera plaza en la carrera italiana. Aquí es otra cuestión, hay otra motivación. Este es uno de los días grandes para Miguel Indurain, un día favorable para que el navarro intente poner tierra de por medio con respecto a sus rivales. Ha salido con 6 minutos de retraso Indurain sobre Tony Rominger. Tienen dos hombres intercalados, pero a buen seguro que enseguida van a irle dando referencias a Indurain con respecto a lo que está haciendo Tony Rominger y también Chris Bormann, que acaba de pasar por el kilómetro 15 de carrera con un tiempo de 21 minutos y 59 segundos, es decir, a 18 segundos del registro marcado por Piotr Grumov, que es primero por ahí con 24 segundos también de ventaja sobre Thierry Marie. Y a destacar la cuarta posición que por este paso lleva Abraham Olano con 25 segundos perdidos sobre Grumov. Por eso yo creo que ya quiere decir dos cosas: que Bormann no lo va a hacer excesivamente bien en esta contrarreloj, y atención a Grumov, que Eusebio Unzué hace días que habla ya del corredor del equipo Jewis cuando llega Pulnikov a 1:19 del mejor tiempo, un hombre que lo estaba haciendo bien en esta contrarreloj. Y lo que les decíamos, Piotr Grumov, recuerden, sufrió una caída con fractura de clavícula en la semana catalana, llegó con pocos kilómetros al Giro de Italia, que era su gran objetivo, y eso le puede favorecer en el hecho de que haya llegado en un gran momento de forma a este Tour de Francia. Grumov va a disputar por primera vez en su vida el Tour de Francia para ganar. Eso siempre es un hándicap para cualquier corredor, pero observen el gran tiempo que ha realizado el corredor del equipo Jewis por ese kilómetro 15, situándose con 18 segundos de ventaja respecto a otro gran contrarrelojista, como por ejemplo Chris Bormann. Seguimos teniendo en imagen a Aldag, el corredor que también fue protagonista ayer en la contrarreloj con Leblanc. Ahí está el paso de Tony Rominger por el kilómetro 6 y medio. Aventaja el suizo en 8 segundos a Chris Bormann, en 13 a Grumov, en 18 a Thule, en 19 a Sorensen. Importante pues el tiempo que ha realizado Tony Rominger en este primer paso cronometrado. Con esta referencia vamos a despedir de la segunda cadena la transmisión de esta novena etapa del Tour. A partir de breves instantes pasamos a la primera cadena de Televisión Española. Desde la primera cadena estamos en la novena etapa del Tour de Francia, con la reloj individual Périgueux Bergerat, 64 kilómetros de recorrido, y los grandes favoritos ya están disputando esta contrarreloj. Ya está Tony Rominger, también está Grumov, que ha marcado un magnífico tiempo en los intermedios, Bormann y naturalmente Miguel Indurain. Pero tenemos tiempos intermedios importantes, aparte del primero que ha finalizado. El primero es el de Kaskoutis, que tiene 1 hora 21 minutos 55 segundos, pero hay tiempos intermedios importantes, repito, porque Tony Rominger está peleando y está haciendo una magnífica etapa de momento. En el kilómetro 6 y medio, el suizo del Mapei Class hizo un registro de 9 minutos y 31 segundos, aventajando en 8 segundos a Chris Bormann, 13 a Piotr Grumov, en 18 a Alex Zülle y en 19 a Rolf Sørensen. Es una primera referencia ya de una cierta validez, aunque todavía
quedan muchos kilómetros para el final, más de 55 kilómetros para que termine su actuación Tony Rominger en esta importantísima contrarreloj por equipos. Atención, porque ahora pasa también por el kilómetro 6 y medio Armando Las Cuevas, con un registro de 9 minutos y 24 segundos, 7 segundos mejor que Tony Rominger y 15 mejor que Chris Gorman. Está clarísimo que aquí todos los que tienen posibilidades de hacerse con el triunfo y de ocupar una de las primeras plazas en la clasificación general se están entregando sin reservas desde el principio. Todo el mundo sabe que va a ser muy importante las diferencias que se puedan marcar esta contrarreloj para afrontar la montaña, y lógicamente un corredor como por ejemplo de Las Cuevas tiene que intentar aprovechar al máximo, como mínimo a perder el mínimo tiempo posible, y si es posible recuperar algún segundo de los que tiene perdidos en la clasificación general. Recuerden también que Guimar, gato viejo en estas lides, portó ayer el hecho de que Thierry Marin llegara tarde, llegara con un minuto y medio perdido a la línea de meta para evitar que De Las Cuevas fuera por delante de Rominger en la contrarreloj y sirviera de referencia para el corredor suizo. Bien al contrario, en estos momentos de Rominger, el corredor que puede ser referencia de Armand De Las Cuevas en la disputa de esta contrarreloj. Mientras vemos a Lance Armstrong, el norteamericano, que también tiene un test importante en esta contrarreloj, y pueden repasar ahí las diferencias en el kilómetro 6 y medio, donde Servent Zule ya pierde 25 segundos respecto a De Las Cuevas. Y dentro aproximadamente de 3 minutos esperamos, por ese tiempo de 6 kilómetros y medio, tiene que pasar Miguel Indurain, así que habrá que estar dentro. Un Miguel Indurain que lleva ahora 7 minutos y 15 segundos de actuación, ese es su compañero de equipo, Melchor Mauri, un hombre que debe servir también como buena referencia para el corredor navarro, que se está jugando hoy una parte importante de sus intereses en esta edición del Tour de 1994. Melchor Mauri, que ya demostró en la pasada Vuelta a España ser un gran contrarrelojista, ocupó la segunda plaza tanto en la contrarreloj de Benidorm como en la de Palazuelos de Eresma. Tan solo él pudo seguir el ritmo infernal impuesto por Tony Rominger en la lucha contra el crono. Vamos a ver lo que sucede hoy. Esta es la llegada de Gianni Parecín, un hombre que ha estado marcando también unos buenos tiempos intermedios. Sin embargo, en la parte final se va a quedar bastante más retrasado el corredor italiano del equipo Lampre. Recuerden que el mejor tiempo en línea de meta está establecido por el lituano del Chazal, Arturas Kasputi. 1:21:59. Lleva ya 2:20 perdidos Gianni Parecín con respecto a Arturas Kasputi. La llegada para el hombre del Lampre con 2:28 perdidos sobre el mejor registro. Ha pasado también Lance Armstrong por el kilómetro 6 y medio, 9:55 para el campeón mundial, que no es evidentemente un especialista contra el crono y que hoy va a perder una buena cantidad de minutos a la final de esta etapa. Ahí tenemos a Gerard Rué, el corredor francés de Vanesto, lógicamente tampoco va a forzar al máximo en esta contrarreloj, puesto que deberá ser uno de los apoyos importantes de Miguel Indurain en las etapas de alta montaña. Y recuerden que Indurain ha de ser el próximo corredor ya a pasar por ese kilómetro 6,5, donde Armand de Las Cuevas con 9,24 sigue siendo el mejor. Podían ver a Melchor Mauri, que pasaba con 32 segundos perdidos respecto al mejor tiempo de Armand de Las Cuevas por ese punto. Y es que el catalán comentaba estos días que él había preparado a fondo la Vuelta a España y sabía que a medida que fueran avanzando los días de Tour de Francia, cada vez se iba a sentir más cansado. Y atención, 9,07, sensacional, sensacional el tiempo de Miguel Indurain por el kilómetro 6,5, 17 segundos mejor que Armand de Las Cuevas, 24 que Rominger, 32 que Bormann y 37 que Piotr Grubo. ¡Qué barbaridad! Esa es la expresión que estamos en estos momentos diciendo todos, absolutamente todos los comentaristas, tanto de radio como de televisión, que nos encontramos viendo lo que hace Miguel Indurain. Hay que tener en cuenta que la primera parte del recorrido, como bien decía Carlos de Andrés, es la más dura, y no parecía que iba Miguel Indurain cuando lo hemos visto muy a gusto al principio, y no parecía. Ahí tienen el tiempo, 9,07 segundos, de Las Cuevas a 17 segundos, Rominger ya a 24 segundos, Forman a 32, Urumov a 37, y parecía que no iba cómodo. Pues si llega a ir cómodo, imagínense lo que hubiera pasado. Se ha producido un gran número de exclamaciones en la tribuna de comentaristas cuando se ha conocido el tiempo de Miguel Indurain, auténticamente sensacional. Las cosas se están rodando bien, señores, para Miguel Indurain en el curso
de esta etapa. Todavía le quedan aproximadamente 57 kilómetros a Miguel Indurain para concluir su esfuerzo de hoy. Un hombre que suele salir al mismo nivel con el que llega, va a ser desde luego difícil que mantenga este ritmo. Y desde luego, si Miguel es capaz de hacerlo, y ojalá sea así, le va a meter una cantidad de segundos a sus rivales al término de esta etapa que le van a poner en clara posibilidad de hacerse con el jersey amarillo al término de la misma. Recordemos que Miguel Indurain tiene en estos momentos 18 segundos de ventaja sobre Armand de las Cuevas en la clasificación general, 28 sobre Tony Rominger y 39 sobre Chris Portman, mientras que el resto de teóricos rivales para la victoria final del Tour quedan ya bastante más alejados. Todo sensacional para Miguel Indurain, que está teniendo una actuación magnífica en la primera parte de carrera. Aventaja ya en 17 segundos al corredor que tienen en sus pantallas. No, este es Thomas Abbey, el otro corredor del equipo Castorama. Aventaja en 17 segundos a Armand de las Cuevas. Queda mucha contrarreloj, quedan muchos kilómetros todavía, pero nos puede recordar la etapa de hoy a la de Luxemburgo. Miguel Indurain está en un magnífico estado de forma. Repito, quedan muchos kilómetros, pero está rodando muy bien del principio. Y ya saben ustedes que, como decíamos antes, Indurain es un hombre que comienza regulando muy bien, comienza con un ritmo y le gusta terminar con el mismo ritmo. Y eso puede ser muy duro para sus rivales en la etapa de hoy, ¿eh? Indurain ha conseguido ya 45 segundos de ventaja en tan solo 6 kilómetros sobre Armstrong. Así pues, el corredor norteamericano, el campeón del mundo, que fácilmente puede ser doblado en esta contrarreloj. Y atención, porque ahí llega Piotr Gurbov, un corredor que ha marcado siempre los mejores tiempos hasta la llegada de los mejores, y lo va a repetir ahí en el kilómetro 30, donde ha conseguido 4 segundos de ventaja respecto al tiempo que había marcado en este punto Thierry Marie, el corredor del equipo Jewitt, que efectivamente se encuentra mejor en este Tour de Francia de lo que se encontraba en la disputa del último Giro de Italia, pero que a este ritmo perdería también mucho tiempo, puesto que en el primer punto intermedio, en el kilómetro 6 y medio, perdía ya 37 segundos, respecto al navarro, que ha vuelto a despertar exclamaciones, como hacía tiempo que no lo conseguía en las tribunas de prensa. Y lógicamente, como comentaba Paco, mucha gente estará empezando a pensar ya en la contrarreloj de Luxemburgo, una contrarreloj que ha pasado a la historia del Tour de Francia. Ahí tienen de nuevo en imagen al corredor navarro, que sigue de momento rodando con un buen ritmo, la posición tradicional en él en la bicicleta, y es en esos primeros kilómetros. Observen ahí cómo ha tenido que frenar mucho Miguel Indurain, entraba algo pasado a esta curva, y como les decíamos, estos primeros kilómetros, estos primeros 15 kilómetros, que siempre tienen tendencia a tirar hacia arriba, siempre en pequeña subida, son los más duros. A partir de cuando supere esta zona, Miguel Indurain podrá poner ya todo el desarrollo y conseguir con esa fortaleza que suelen transmitir sus piernas a los pedales, avanzar más que nadie en esta contrarreloj. Ahí tenemos en efecto a Miguel Indurain, que en aquella contrarreloj de Luxemburgo en la temporada 92 le sacó 3 minutos al segundo clasificado, que fue precisamente Armand de las Cuevas, mientras que Buño se quedó a 3.41, Azule le sacó 4 minutos y medio, y a un hombre que está ahora en este Tour del 94 en las primeras posiciones, Tim Yates, le sacó entonces 5 minutos y 10 segundos. Por lo tanto, si Miguel es capaz de repetir esta actuación de Luxemburgo, y parece que va camino de ello, podemos tener al navarro vestido de amarillo aproximadamente al filo de las 5 menos 10 de la tarde. Vamos a ver qué es lo que sucede en esta emocionantísima, importantísima etapa, en la que poco a poco van llegando corredores. Todavía no es la hora de aquellos que se están jugando una gran parte de sus aspiraciones en la lucha por la victoria final del Tour de Francia. Qué bien lo está haciendo Miguel en el curso de la etapa de hoy. Recuerden, kilómetro 6 y medio, su tiempo 9 minutos y 7 segundos, aventajando en 17 segundos a Armand de las Cuevas, 24 a Tony Rominger, 32 a Chris Portman y 37 a Piotr Ugrumov, cuando el que se acerca ahora a la línea de meta es Erik Breukink.
Tenemos a Tony Rominger, que acaba de pasar por el kilómetro 15 con un mejor registro de 21 minutos y 18 segundos, aventajando en 23 segundos a Piotr Brumov y en 41 a Chris Forman, mientras que Thierry Marie se queda a 47 segundos y a 48 Abraham Olano. Chris Forman parece que no va a confirmar las expectativas que le daban con una cierta posibilidad de hacerse con el triunfo en una contrarreloj tan larga como esta, y es que la motivación que están demostrando Tony Rominger y Miguel Indurain, dos hombres que hoy se están jugando una parte importantísima del triunfo final del Tour, va a dejar fuera de combate al resto de corredores, por muy buenos contrarrelojistas que sean. Estamos hablando de los dos mejores corredores del mundo, Tony Rominger y Miguel Indurain. Un Miguel Indurain que ha tenido una salida auténticamente excepcional, con un tiempo de 9 minutos y 7 segundos en los primeros 6 kilómetros y medio, aventajando ya a todos sus rivales. Y hay que decir que en estos momentos ya sería líder virtual de la clasificación general Miguel Indurain, puesto que supera ya con esas diferencias a todos los hombres que marchaban por delante de él en esta clasificación general del Tour de Francia. Vemos la llegada de Ekimov con un tiempo bastante discreto para el corredor del World Perfect, una hora 23:20 para Ekimov, un especialista que no lo está haciendo demasiado bien. Y Tony Rominger, un corredor que había depositado muchísimas esperanzas también en esta contrarreloj después de las grandes exhibiciones que había realizado en las contrarrelojes de la Vuelta Ciclista a España, y el suizo que puede llevarse hoy un auténtico disgusto si sigue así esta contrarreloj. Recuerden que vosotros somos en el kilómetro 15, pero también lo hizo en el 6, hasta que posteriormente llegaron De las Cuevas y Miguel Indurain. Pasan estos momentos también De las Cuevas con 21:25, perdiendo fuerza pues De las Cuevas, que había hecho mejor tiempo que Rominger en el kilómetro 6 y medio, pero ahí lo tienen, pierde ya 7 segundos respecto al suizo, un corredor muy experto que sabe dosificarse muy bien en las contrarrelojes en ese segundo punto cronometrado. 24 minutos y 10 segundos lleva de carrera ya Tony Rominger, el suizo del Matei, que se encuentra situado en la posición décima de la general a 58 segundos de Musso. Ahí tenemos a Chris Forman acercándose ya al kilómetro 30 de carrera, donde Piotr Brumov hizo el mejor registro con 38 minutos y 26 segundos. Está bajando en su rendimiento efectivamente un Chris Forman al que parece que le está haciendo más larga de lo que él desea esta contrarreloj. Tercer crono por ahí por el kilómetro 30 con 8 segundos perdidos sobre Piotr Ubrumov y 4 sobre Thierry Marie. Este es Armand de las Cuevas, el hombre que también está perdiendo gas entre el kilómetro 6 y medio y el 15. Le ha sacado Tony Rominger 14 segundos, el francés aventajaba en 7 segundos a Rominger por el kilómetro 6 y medio y ahora pierde esos 7 segundos sobre el suizo del Mapei. Miguel Indurain, que lleva ya 19 minutos y 10 segundos y que debe estar también muy cercano a pasar por el kilómetro 15. Armand de las Cuevas ha salido muy fuerte en esos primeros kilómetros, ha forzado mucho la máquina, pero como comentábamos, es a partir de ese kilómetro 15 cuando la contrarreloj empieza a hacerse más fácil. Así pues ha acusado la fuerza que había, con la que había salido a disputar los primeros kilómetros en esa zona de repechos. Ahí tienen a Rominger, que también ha superado ya esa zona más dura de la contrarreloj, terreno absolutamente favorable. Ahí se puede meter mucho, mucho desarrollo. Y atención porque llega Claudio Chiappucci a línea de meta con un tiempo también discreto. Observen si va a quedar lejos de Cascutis. Imagínense el tiempo que puede perder ya el corredor italiano respecto a un Miguel Indurain, que ha de estar muy cerca ya de pasar por ese kilómetro 15. Segunda referencia que les vamos a ir ofreciendo durante la disputa de esta contrarreloj. Chiappucci a punto de cruzar ya la línea de meta con un tiempo de 1:24.02 a 2:03 de Cascutis. Así pues fácilmente podría acabar a más de 4 minutos de Miguel Indurain después de la contrarreloj y quedaría prácticamente sin ninguna opción en este Tour de Francia. Repasemos ahí el punto 29,8, punto 30, con 38,25 mejores Ubrumov, seguido de Thierry Marie, por detrás Forman, Chiocioli y Abraham Olano. Atención, el corredor vasco del equipo Mapei, que también está realizando una muy buena contrarreloj. Pasa Armstrong en estos momentos por el kilómetro 15, 22:14, a casi un minuto ya del 21:18 que ha marcado Miguel Indurain como mejor tiempo, perdón, Tony Rominger como mejor tiempo en el kilómetro 15. Indurain también, 20:13. 20:23, 20 minutos y 23 segundos Miguel Indurain en el kilómetro 15. ¿Qué exhibición está haciendo el navarro?
que en solo 15 kilómetros le saca ya 55 segundos a Tony Rominger, 1 minuto y 2 segundos a De las Cuevas, 1.18 a Piotr Grumov y 1.36 a Chris Foreman. Está arrasando, está pulverizando, está destrozando a sus rivales Miguel Indurain en el día de hoy. Me estaba comentando Carlos de Andrés ahora en una pequeña conversación que teníamos que hoy se puede acabar el Tour como esto sigue así, ¿eh? Va a doblar ya Alain Armstrong. Ahí tienen la clasificación, Indurain primero, 55 sobre Rominger, 1-2 sobre De las Cuevas, 1-18 sobre Grumov, 1-36 sobre Bormann, a punto de alcanzar ya al hombre que saliera 2 minutos antes que él, y lo va a hacer en apenas 16 kilómetros y medio, 17 kilómetros. Miguel Indurain se va a quedar como una estatua de piedra, Lance Armstrong, cuando vea que ya todavía solo con 17 kilómetros recorridos le pasa a Miguel Indurain. Vamos a disfrutar de este momento. ¡Qué pasada le pega Indurain a Lance Armstrong! Casi se baja de la bicicleta el corredor norteamericano que este año en Oslo, el año pasado concretamente, le ganaba el campeonato del mundo de fondo en carretera a Miguel Indurain. Fíjense la diferencia, dónde está, en quién es el mejor corredor del mundo y cómo lo está demostrando. Va casi como una moto. Y decíamos que este Tour de Francia puede acabarse hoy porque no solo es el tiempo que pueda perder Tony Rominger en esta contrarreloj, sino el golpe moral que va a sufrir un corredor que ha estado pensando en todo momento en este Tour de Francia y en la posibilidad que tenía de conseguir la victoria. Hoy también se van a callar todas esas campañas que habían montado aquí en Francia, no en contra de Miguel Indurain, pero sí intentando hacer subir en el ambiente las opciones que tenía Tony Rominger de conseguir la victoria en la presente edición, en esta edición de 1994 del Tour de Francia. Miguel Indurain vuelve a ser el gran corredor que fue hasta la última contrarreloj del Tour de Francia el año pasado y hasta la primera del Giro de Italia, y hoy está demostrando que sigue siendo el mejor corredor del mundo y con diferencia el mejor corredor contrarreloj. Ha pasado ya Johan Musso por los 6 kilómetros y medio con un tiempo de 9 minutos y 58 segundos, es decir, 51 segundos perdidos por Johan Musso con respecto a un Miguel Indurain que es jersey amarillo del Tour de Francia en estos momentos, que está dejando a sus rivales auténticamente de piedra ante la exhibición que está haciendo. 55 segundos le lleva Miguel Indurain, que tienen situado a la derecha de sus pantallas a Tony Rominger, que está situado a la izquierda de sus monitores, al paso por los 15 kilómetros. Yo creo que jamás antes un hombre en 15 kilómetros dentro de una contrarreloj tan larga como esta había sacado 55 segundos de ventaja al segundo clasificado. Está repitiendo Miguel Indurain aquella actuación de la contrarreloj de Luxemburgo en la temporada 92 sobre 65 kilómetros, donde le sacó al segundo clasificado, entonces Armand de las Cuevas, un total de 3 minutos. El año pasado en el Lago de Madín, Miguel Indurain le sacó 2.11 a Buño y a Rominger 2.42. Este hombre es Armand de las Cuevas, que marcha tercero actualmente en la clasificación provisional, una vez que han pasado por ahí, por el kilómetro 15 ya, todos los favoritos. Armand de las Cuevas pierde 1 minuto y 2 segundos sobre Miguel Indurain y todavía no hemos llegado ni por asomo al primer tercio de carrera. Efectivamente, como decíamos, hoy van a cambiar mucho las cosas en este Tour de Francia. De hecho, Miguel ya comentaba ayer, incluso dando sensación probablemente de lo bien que se encontraba, que es muy fácil dar favorito a alguien y que luego se tiene que demostrar en la carretera. Lo hacía lógicamente en relación a los comentarios que aparecen habitualmente en la prensa francesa, dando muchas opciones en este Tour de Francia a Tony Rominger. Tenemos ya en recta de meta también a Alex Thule, muy discreto el tiempo de Alex Thule. Parece que esa nueva planificación del equipo de la 11 no ha acabado de funcionar y observen, se va a colocar muy lejos ya de Kasprzutis con 1 hora 25 minutos 1 segundo, a 3 minutos de Kasprzutis, lo cual le puede colocar a más de 5 minutos al final del ganador de la contrarreloj, que si no pasa nada extraño va a acabar siendo lógicamente Miguel Indurain. Lo que sí está claro es que todos los suizos no son iguales. No le asienta igual la altura a ese hombre que ven ustedes a la derecha, a Tony Rominger, como al que acaba de finalizar, a Alex Thule. Está claro que la concentración de Colorado no le ha sentado nada bien ni a Breukin ni a Alex Thule, sino las pruebas nos remitimos. Armand de las Cuevas en la parte izquierda de sus pantallas, Tony Rominger en la derecha. El suizo va también muy fuerte, el francés no hace mal a contrarreloj, pero por detrás viene Miguel Indurain, que está batiendo casi récord. La verdad es que no está siendo el año de Alex Thule. Atención a Rominger, que está a punto también de doblar ya al hombre que salió justo antes que él,
el corredor francés del equipo Castorama, Thomas Dadi, aunque Rominger ha necesitado, como queda bien patente, bastantes más kilómetros para Miguel Indurain para doblar al hombre que salió por delante de él. También una buena pasada la que le ha hecho Tony Rominger a Thomas Dadi, pero aquí estamos viendo de nuevo a Miguel Indurain. Recordamos los tiempos en el kilómetro 6.5, primero Indurain a 11 segundos, Bortolami a 21, Museo. Esto está mal. Para el maillot amarillo, quiere decir. Nos estaban indicando el tiempo para el maillot amarillo. Este ¿cómo quedaría la clasificación? Efectivamente. Bueno, en cualquier caso, ya se lo habíamos avanzado antes. Este hombre sería, una vez que han pasado ya todos los corredores por el kilómetro 6.5, jersey amarillo. Ahí tienen a Miguel Indurain, que en apenas 17 kilómetros ha doblado a Lance Armstrong, nada menos que al campeón mundial, mientras que Tony Rominger ha hecho lo propio con Thomas Dadi. Lleva ya Miguel Indurain casi 27 minutos de actuación, se va acercando paulatinamente al kilómetro 30. Vamos a ver si puede mantener este ritmo auténticamente infernal que está imprimiendo a cada una de sus pedaladas Miguel Indurain, el cual no parece apreciársele ni el menor atisbo de bajón de rendimiento. Está muy muy regular en todo momento, manteniendo la misma cadencia de pedaleo. Efectivamente, tanto él como Eusebio Unzué conocen ya perfectamente la manera de dosificar en las contrarrelojes. Hemos podido ver que además era Eusebio el hombre que iba al volante del coche, que va siguiendo en esta contrarreloj a Miguel Indurain, y el navarro que, lógicamente, como comentábamos al principio, es un gran experto en controlarse a sí mismo dentro de las contrarrelojes. Normalmente lo que suele pasar es que muchos corredores aguantan bien contrarrelojes, o las contrarrelojes largan hasta kilómetro 30, kilómetro 40, y en esos últimos 20 kilómetros sufren muchísimo. El navarro se conoce muy bien a sí mismo, sabe dosificarse, y su gran, o la gran clave que tiene en la disputa de las contrarrelojes es conseguir mantener el mismo ritmo prácticamente desde que comienza hasta que acaba. Ahí tenemos ahora a Armand de las Cuevas, el corredor francés del equipo Castorama, un corredor que lo hizo mucho mejor en la contrarreloj del Giro de Italia, y que hoy también va a perder prácticamente toda opción de victoria en el Tour de Francia, porque las diferencias van a ser muy muy grandes aquí en línea de meta. 32 minutos lleva de actuación a Armand de las Cuevas, acercándose también al kilómetro 30, donde Piotr Grumov es todavía el hombre que ha marcado el mejor registro por ahí, con 38 minutos y 25 segundos, 4 segundos de ventaja sobre Thierry Marie, 8 sobre Chris Foreman, 19 sobre Chiocioli, y también sobre Abraham Olano, que lo está haciendo francamente bien el corredor donostiarra del equipo Mapei Class. Vamos a recordar cuál es la clasificación provisional de la etapa. Primero, Arturas Kasputis, 1 hora 21 minutos y 59 segundos. Nico Emmons a 15 segundos, a 43 segundos de Jean-François Bernard, a 1.19 Vladimir Punitov, a 1.21 Vyacheslav Ekimov. Pero todos estos tiempos van a quedar auténticamente difuminados cuando Miguel Indurain haga su entrada en la línea de meta, si es que continúa con el ritmo que lleva hasta el momento. Se ha cebado con Tony Rominger. Ha sufrido un pinchazo el corredor suizo en esta etapa contrarreloj. Ahí tenemos a Armand de las Cuevas cuando va a hacer su paso por el kilómetro 30. No obstante, en este kilómetro, a pesar del pinchazo, Tony Rominger ha hecho el mejor tiempo, 37 minutos 30 segundos. El segundo mejor tiempo para Urumov a 56 segundos. Y Marí es el tercero a 1.04 cuando estamos esperando el paso de Armand de las Cuevas. Lo realiza en estos momentos con 38.05. Esto le va a colocar 34 segundos por encima de Tony Rominger, pero hay que recordar ese pinchazo que le habrá hecho perder alrededor de 20 segundos al corredor suizo, por lo que queda claro también que el suizo estaba progresando muy bien entre el punto kilométrico número 15 y el 30. El corredor de Mapei, que sigue teniendo muy mala suerte en las contrarrelojes, pinchó el año pasado en la que ganó en Montlhéry, y pinchó también este año en la contrarreloj de la Vuelta Ciclista a España. Así pues, mala suerte para Rominger, que va a seguir perdiendo tiempo en este kilómetro 30 respecto a Miguel Indurain. Pinchó también Tony Rominger en la contrarreloj disputada el año pasado en el Tour en el lago de Malín. Ahí estamos viendo a Armand de las Cuevas, que si en el kilómetro 15 perdía 7 segundos tan solo sobre Tony Rominger, ahora ya en el kilómetro 30 pierde 34 segundos sobre este hombre,
sobre el campeón suizo del Matthey Class, Tony Rominger, que ha tenido una sensacional progresión entre los kilómetros 15 y el 30. Hay que cifrar en torno a los 20 segundos perdidos por Tony Rominger como consecuencia de ese pinchazo, lo que hubiera puesto a este corredor que tiene en sus pantallas Armando de las Cuevas a casi un minuto en el paso por el kilómetro 30. Vamos a ver si las imágenes de la televisión francesa nos muestran al hombre que es el auténtico campeón, el auténtico héroe en esta etapa de hoy. Recuerden que por el kilómetro 6.5 aventajaba ya en muchos segundos a sus rivales. También lo hacía por el 15, donde sacaba 55 segundos a Rominger. Y vean con qué tiempo va a llegar al kilómetro 30 Miguel Indurain. Es sensacional. Está dando un auténtico recital de cómo marchar contra el crono. Y a mitad de recorrido, el navarro hace un registro de 36 minutos y 6 segundos, 1 minuto y 24 segundos mejor que Tony Rominger. Sensacional de nuevo Miguel Indurain, que no deja de asombrar a propios extraños en cada una de sus actuaciones contra el crono. Aunque, para ser justos, también hay que valorar que Tony Rominger, que perdía 55 segundos en el kilómetro 15, ahora ha perdido tan solo 29 segundos en el curso de los últimos 15 kilómetros. Eso hay que valorarlo para Tony Rominger, sobre todo teniendo en cuenta el pinchazo que ha tenido el suizo. Pero qué actuación está teniendo Miguel Indurain, que quiere volver a poner las cosas en su sitio, mientras que Tony Rominger, también magnífico, está a punto de doblar a otro corredor, aunque puede ser que como consecuencia del pinchazo Thomas Davy le haya vuelto a adelantar al suizo. Vamos a comprobarlo dentro de unos instantes. Y lo que también hemos podido comprobar es una cosa: Miguel Indurain está utilizando el casco en esta contrarreloj. Normalmente había cambiado el equipo de Miguel Indurain, no lo hacía en esta temporada, pero esta vez Miguel Indurain lo ha preferido, y eso que hoy hace un calor tremendo. Ahí casi tenemos. Casi se acaba en el suelo, soy yo, porque la silla se ha roto, y así que voy a intentar levantarme. Pues el que no está teniendo problemas para pasar de nuevo a Thomas Davy, Tony Rominger, y desde luego qué mala suerte tiene este hombre, el suizo, en el Tour de Francia. Esa sonrisa de Ramón Pizarro no puede ser otra, porque la caída ha sido realmente espectacular, porque la silla que nos ha puesto la organización nos ha dejado totalmente en el suelo. Y por eso Ramón Pizarro se está riendo. Claro que hay que reírse, porque ahí está el tiempo. Indurain 36 minutos 5 segundos, Rominger a 1.24, de las Cuevas a 1.59, Urumor a 2.20 y Marí a 2.24. Miguel Indurain sigue por delante. De nuevo Tony Rominger, pues, se ha conseguido doblar al corredor francés del equipo Castorama, y el corredor suizo, que efectivamente había progresado muy muy bien entre el kilómetro 15 y el kilómetro 30, puesto que aproximadamente solo había perdido unos 9 segundos respecto a Miguel Indurain, que en los 15 primeros le había conseguido sacar 55. Aquí pues también hay que valorar la actuación de Tony Rominger, puesto que sin ese pinchazo, repito, habría perdido aproximadamente 9 segundos tan solo en los segundos 15 kilómetros de esta contrarreloj. Mientras seguimos viendo a De las Cuevas, que pierde ya 2 minutos respecto de Miguel Indurain en los 30 primeros kilómetros, 1.59 exactamente. Así pues, De las Cuevas también ha tenido suerte de no salir justo delante de Miguel Indurain, puesto que eso habría sido también un golpe moral terrible para el corredor francés. Mientras vamos a ver ahora la entrada en meta de Andrea Perón, otro buen especialista, un miembro también habitual de contrarrelojes por equipos en los equipos amateurs italianos, que va a realizar un buen tiempo, pero que lógicamente va a estar lejos, muy lejos, de los mejores, los hombres que quedan por llegar, Indurain y Rominger básicamente. Se va a quedar muy cerca de los 2 minutos perdidos con respecto a Arturas Kasputis, superado ya por Francis Moreau dentro de 7 segundos. En cuanto invierta 5 segundos más, Andrea Perón quedará también por detrás de Francis Moreau, cosa que ocurre en estos momentos. Vamos a ver si Perón es capaz de superar a Erik Freuchin. Lo hace por 3 segundos sobre el holandés, pero con 1 minuto y 45 segundos perdidos con respecto a Arturas Kasputis. Volvemos a ver a Miguel Indurain primero en el kilómetro 30, lo mismo que sucediera en el kilómetro 15, también en el kilómetro 6.5.
todos los registros parciales los está pulverizando este hombre, Miguel Indurain, la boca abierta, el esfuerzo tremendo que está haciendo el corredor navarro con siempre la misma cadencia de pedaleo. Es asombrosa la regularidad que es capaz de imprimir a sus pedaladas Miguel Indurain en el curso, sobre todo de una etapa tan larga como la de hoy. Pero hay que prestar atención a la progresión que ha tenido Tony Rominger entre los kilómetros 15 y 30. Recuerden, el suizo llevaba perdidos ahí 55 segundos con respecto al navarro, mientras que por el kilómetro 30 eran 1 minuto y 24 segundos los que llevaba perdido Rominger sobre Indurain, y la imagen desde luego merecía ser repetida, porque la cara de Miguel Indurain, el gesto del navarro, era muy sintomático de lo que hay que sufrir para hacer una cosa similar a la que está haciendo Miguel Indurain. Desde luego aquí en el Tour no regala nadie nada, no resulta en absoluto fácil conseguir un triunfo en el Tour de Francia. La tensión y el esfuerzo que reflejaban los brazos y el rostro de Miguel Indurain, evidentemente la mejor imagen de la gran contrarreloj que está realizando el corredor navarro. Vemos ahí el paso de Jamolillena Tuzaparo, tiempo discreto lógicamente para el sprinter del equipo Polti, hombre que en contrarreloj es corta, se defiende bien, lógicamente como corredor fuerte, como todos los sprinters se defienden bien en los prólogos y en contrarrelojes cortitas, pero que no tiene nada que hacer lógicamente en una contrarreloj tan larga como esta. Pasa ahora con 39.40 a 3.34, el mejor tiempo que lógicamente sigue siendo el de Miguel Indurain, con 36 minutos, 5 segundos, a 1.24 ha quedado Rominger y a 1.59 de las Cuevas, que de momento son los dos corredores que están manteniéndose como mínimo ahí en la lucha con Miguel Indurain y Tony Rominger, que lógicamente intentará recuperarse de esos segundos perdidos y del golpe moral que debe haber sido también para Tony Rominger, que como les decimos siempre tiene muy mala suerte. Los pinchazos son prácticamente compañeros inseparables de Tony Rominger en todas las contrarrelojes que disputa el corredor suizo. El ritmo cadente, siempre muy, muy, muy igual el ritmo de Tony Rominger, un corredor que va siempre con bastante desarrollo. Pueden ver que su ritmo de pedalada no es excesivamente alto. Y en la parte izquierda de sus imágenes se pueden ver a Armand de las Cuevas, el corredor que va justo por detrás de Tony Rominger y ya justo por delante de Miguel Indurain, puesto que el navarro, recuerden, ha doblado en muy pocos kilómetros, en 15 kilómetros tan solo, al norteamericano Lance Armstrong, el campeón del mundo. Está sufriendo en esta parte del recorrido a Ramán de las Cuevas, que tiene que estar a mano al bidón para refrescarse un poco la garganta, y es que el calor está siendo agobiante para los ciclistas, aunque corre una ligerísima brisa, pero no es suficiente para aplacar el calor que están sufriendo los corredores en el curso de esta novena etapa contra el crono. 64 kilómetros para unir Perugia con Bergerac, una etapa donde Miguel Indurain está poniendo las cosas en su sitio, está a camino de vestirse de nuevo de amarillo el corredor navarro, que en el kilómetro 15 aventajaba en 55 segundos a Tony Rominger, en 1.02 a Armand de las Cuevas, en 1.18 a Piotr Grumov, en minuto y medio a Bortolani, el resto de rivales, incluido Chris Gorman, quedaban muy atrás. En el kilómetro 30 Indurain sacaba 1.24 a Rominger, 1.59 a de las Cuevas. Ahí podían ver a Enrique, uno de los mecánicos del equipo Banesto, que entregaba algo de líquido a Miguel Indurain para poder recuperar algo de fuerzas. Observen, justo además, muy bien colocado al final de ese repecho, así en esta zona no va a perder demasiado tiempo bebiendo el corredor navarro, puesto que es una zona de bajada donde lógicamente él puede ahí, han podido ver cómo metía ya más desarrollo en su bicicleta y va a seguir pedaleando con fuerza. Era la viva imagen de la potencia, Miguel Indurain superando esos 200, 300 metros de repecho por los que ha atravesado el corredor del equipo Banesto, que observen, parecía que se colocaba bien el culote de su pierna izquierda, recupera ya la posición sobre el manillar de triatlón, y atención porque tenemos ahí a Thomas Davi, que ha recuperado algo de tiempo en esta bajada, y ahí vamos a ver una situación similar a la de Zarrabeitia y Rominger en la Vuelta Ciclista a España. Ahí depende mucho de los jueces, puesto que ahí lógicamente no va bien colocado el corredor francés, eso sería motivo de una sanción, pero son situaciones difíciles, puesto que es un terreno de bajada, como pueden ver los dos
van dándolo todo y lógicamente David tendría que frenar para no superar al corredor suizo y eso lógicamente no lo va a hacer. Intenta evitar la estela del corredor, él se pone a la izquierda. Ahora David va a cambiar a la derecha, lógicamente, y ahí ya será decisión de los jueces ver qué hacen con esta situación de carrera que se está produciendo entre Tony Rominger y Thomas David. Se está produciendo entre ambos un baile en efecto similar a aquel que protagonizaron Mikel Sarrabeitia y Tony Rominger en la pasada Vuelta a España, una circunstancia curiosa que no es fácil de ver en una carrera contra el crono, sobre todo cuando se trata de una gran prueba por etapas, y que sin embargo este año con la de hoy es la segunda vez en que se produce. Tony Rominger intentando distanciar a Thomas David, intentando recuperar parte de ese minuto y 24 segundos que lleva perdido sobre Miguel Indurain en el curso de esta etapa. Recordemos que en la clasificación general Rominger pierde sobre Indurain 28 segundos y 10 segundos sobre un Armand de las Cuevas que también se ha venido un poquito abajo en el curso de los kilómetros que van del 15 al 30, mientras que el que parece que intenta defender su suerte, aunque no lo están reflejando las pantallas, es el campeón mundial Lance Armstrong, que ha mejorado bastante su crono según la última referencia, situándose ya bastante más cerca del efectuado por Armand de las Cuevas, recuerden 38 minutos y 5 segundos. Pasa ahora Flavio Vancela por el kilómetro 30 con 39 minutos y 43 segundos, es decir, a 3 minutos y 37 segundos del registro efectuado por Miguel Indurain, que en el kilómetro 30 llevaba las ventajas que veían reflejadas sobre el resto de sus rivales. 1.24 sobre Rominger, 1.59 sobre las Cuevas, 2.10 sobre Lance Armstrong y 2.20 sobre Piotr Ubrumov. Miguel Indurain, que es una imagen de potencia siempre encima de su bicicleta, mientras vemos ahí a un corredor del equipo Jewis que va a entrar en meta. No se trata de Álvaro Mejía, el corredor que aparece rotulado en esta posición. Yo creo que debe ser Bjarne Riis, probablemente el corredor danés. Efectivamente, ahí lo pueden ver en el coche, Bjarne Riis, un hombre que también destacó el año pasado en las contrarrelojes. Y vamos a ver el tiempo que realiza Bjarne Riis, que va a batir el mejor tiempo de Caspiuti. Es 1 hora 21 minutos 32 segundos. Gran contrarreloj también para Bjarne Riis, un hombre que lógicamente va a ser batido también por Rominger, por Indurain, incluso probablemente por De las Cuevas. Pero el danés que vuelve a intentar hacer un gran Tour de Francia como el que hizo el año pasado, que le permitió finalizar en la quinta posición. Siguen ahí esta situación entre David y Tony Rominger. Rominger parece que ha recuperado algo de terreno ahora en el llano cuando pasa bajo la pancarta de 20 kilómetros para el final de la etapa. Y Abraham Olano, que ha marcado también un buen tiempo, 1 hora 9 minutos 34 segundos. En el kilómetro 54, lo que le coloca cuarto por detrás de Marí, de Riis y de Ubrumov, a 57 segundos de Marí, que con 1 hora 8 minutos 37 segundos es el mejor en el paso por ese kilómetro 54. Ha pasado también por el kilómetro 30 Sean Yates con un registro de 39 minutos y 52 segundos, es decir, 3 minutos y 46 segundos más que Miguel Indurain. Por lo tanto, todos los hombres que estaban por delante de Miguel en la clasificación general van a quedar a años luz cuando acabe esta contrarreloj del día de hoy, donde ya los grandes favoritos van a pasar a encabezar esa general. Lleva 55 minutos de actuación ahora mismo Tony Rominger, todavía 19 kilómetros para concluir esta etapa larga, eterna de lucha contra el crono, donde la tensión física solo es comparable a la tensión psicológica que tienen que vencer los hombres. Por el momento, el ganador está siendo Miguel Indurain, una vez más, lo mismo que sucedió el año pasado en el Lago de Madín, donde Indurain le sacó a Buño 2 minutos 11 segundos, fue entonces el italiano el segundo clasificado, y esta vez va a perder más de 6 minutos con respecto al navarro. En aquella ocasión Rominger perdió 2.42, y el último hombre que ha cruzado la línea de meta, Bjarne Riis, llegó con 4 minutos y 40 segundos perdidos sobre
Miguel Indurain, aunque luego el danés hizo una sensacional actuación a lo largo del Tour. Y atención al momento actual de Miguel Indurain, le pueden ver ustedes perfectamente después de la fase de recuperación que ha tenido cuando ha cogido el bidón, ha bebido agua y cómo ha aumentado el ritmo. Esa imagen de fuerza que transmite Miguel Indurain se puede transmitir también en datos. Hoy publica un interesantísimo artículo el periódico L'Equipe francés, en el que habla de del máximo consumo de oxígeno durante un esfuerzo determinado en un periodo largo de tiempo, como es por ejemplo una contrarreloj, y en él queda claro que Miguel Indurain es el hombre que consigue resistir con un mayor consumo de oxígeno, con 88 mililitros por kilo de consumo de oxígeno, mientras que también dicen que Inol ha sido el hombre que más alto ha dado en esos consumos de oxígeno, llegando hasta 92. Así pues, Indurain es el hombre que más consume oxígeno, que más oxígeno consigue consumir durante un esfuerzo, lo cual le da mayor, lógicamente, potencia durante el desarrollo de ese esfuerzo, mientras que anteriormente Inol ha sido el hombre más grande, el hombre que ha conseguido mayor consumo de oxígeno. Cerca también está Tony Rominger, que se queda en 88 para Miguel Indurain, 84 para el corredor suizo. Así pues, Indurain, que sigue siempre dando datos concretos del poderío físico que consigue mantener, y allí era el líder, Jochen Visio, al que le quedan tan solo unos minutos para llevar ese maillot amarillo. Va a pasar por el kilómetro 30, recuerden que allí el tiempo de Miguel Indurain fue de 36 minutos y 6 segundos, va a hacer Jochen Visio un registro muy cercano a los 40 minutos, deja de ser, por lo tanto, ha dejado de ser hace muchos kilómetros referencia válida Jochen Visio, 39 minutos y 32 segundos a 3.26 del registro efectuado por Miguel Indurain, que marcha camino de conseguir su octavo triunfo de etapa en una contrarreloj del Tour de Francia, cuando tenemos a Tony Rominger, que ahora sí va a pasar a Melchor Mauri, el hombre que salió 4 minutos antes que él. Sensacional también Tony Rominger. No está defraudando en absoluto la disputa de esta novena etapa del Tour de Francia, contrarreloj sobre 64 kilómetros. Todos esperábamos el gran duelo entre Rominger y Miguel Indurain, la gran lucha por la victoria final en el Tour de Francia, que tiene hoy uno de sus episodios más importantes, y desde luego Rominger e Indurain se están comportando como lo que son, como dos auténticos campeones. Cuando tenemos a Thierry Marí, que confirmando los pasos anteriores efectuados por el francés, va a superar el registro efectuado por Pierre Merry, se va a configurar Thierry Marí como el mejor tiempo. No le va a durar mucho a Marí esta hora, 20 minutos y 43 segundos, 49 segundos mejor que Bjarne Riis, que le suponen encabezar momentáneamente la clasificación de la etapa. Recuerden además que Cyril Guimard le obligó ayer a perder 1 minuto y medio, y pues va a desaparecer de las primeras posiciones, cuando, atención, porque Rominger también está doblando a Rolf Baldak, el corredor alemán que salió 6 minutos antes que él, también lo está haciendo, como pueden ver, Melchor Mauri, con lo cual queda claro que Aldag no está realizando ni mucho menos una buena contrarreloj. Pero observen, después del paso por el kilómetro 29, la general quedaría así: Indurain líder, a 1.52 Rominger, a 2.17 de las Cuevas, a 2.22 Armstrong y a 2.34 Bortolami. Puede seguir progresando aún Miguel Indurain, a partir de ese punto queda aún más de la mitad de la contrarreloj. Así pues, ahora será muy importante conocer cuál es la progresión de Rominger entre el kilómetro 30 y el 54, pues puesto que, como les decíamos, Rominger había conseguido una gran progresión entre el 15 y el 30. Este pinchazo le ha hecho perder aproximadamente 20 segundos al corredor suizo, pero parece que se ha repuesto perfectamente, y Tony Rominger también está realizando una gran contrarreloj, aunque, como él decía, Miguel Indurain siempre era el gran favorito. Hay que alabar desde luego la actuación que están teniendo en el día de hoy Tony Rominger y Miguel Indurain. Nos están regalando a todos los aficionados al ciclismo un duelo sencillamente memorable. Ha conseguido doblar a los tres hombres que salieron por delante de él, Tony Rominger, que lleva ya 1 hora de carrera, Miguel Indurain, que ha conseguido doblar al corredor que salió por delante de él, ni más ni menos que Lance Armstrong. Y hay que destacar que, siendo Armstrong el menos dotado para una lucha contra el crono, está defendiendo bastante bien sus posibilidades en la clasificación general final
aunque estamos todavía a mitad de carrera, queda mucho por decidir aún. Ahí tenemos a Miguel Indurain, que lleva 56 minutos y 42 segundos en estos momentos de actuación, que no ceja en su empeño, que continúa con su pedaleo perfectamente regular, recortando segundo, un segundo tras de otro a sus rivales, ampliando su diferencia en todo momento, Miguel Indurain. Y atención, porque ha llegado también ya a meta Álvaro Mejía, que ha realizado 1 hora y 25 minutos, lo cual le puede dejar a 7 minutos de Miguel Indurain aproximadamente después de la disputa de esta contrarreloj. Recuerden que el año pasado Álvaro Mejía cogió una escapada buena al estilo de la de ayer de Luc Leblanc, ahí consiguió unos minutos de ventaja y eso le permitió ser cuarto finalmente en el podium o en la clasificación general de París. Llegada ya para Piotr Grubov, pero como decíamos, el corredor colombiano del equipo Motorola, que con 7 minutos perdidos va a perder ya toda opción de disputar este Tour de Francia. Y atención, porque Piotr Grubov parece que ha perdido fuerza también en los kilómetros finales. Ha salido muy fuerte el corredor letón del equipo Jewis, antiguo corredor del equipo Segur que dirigía Maximino Pérez. Y Piotr Grubov, pues, que ha perdido bastante tiempo en estos kilómetros finales y va a quedar por encima incluso del tiempo de Arturas Kaskoutis, un tiempo que él iba superando en los pasos intermedios anteriores. Vamos a ver el tiempo final para Piotr Grubov, 1 hora 22 minutos 2 segundos a 1:19 de Thierry Marín, que de momento sigue siendo el mejor. Ha perdido bastante gas, desde luego, el letón del conjunto Jewis en la última fase del recorrido. Esperemos que no lo haga así Miguel Indurain, que continúe con esta marcha poderosa, potente, regular, majestuosa que tiene Miguel Indurain para ir ampliando esta ventaja que, según la última referencia que conocemos, era de 1 minuto y 24 segundos sobre Tony Rominger, su gran rival, el hombre que tienen ahora a la derecha de sus pantallas. Qué tarde sensacional están teniendo los dos en el curso de esta etapa, que no está decepcionando en absoluto. Se esperaba que fuera la hora del gran duelo y así se está produciendo entre Rominger e Indurain. Kilómetro 54 para Chris Bormann, a 23 segundos del tiempo marcado por Thierry Marí, 1 hora 8 minutos 37 segundos. Así pues, va a seguir perdiendo mucho tiempo el corredor británico respecto a Tony Rominger y a Miguel Indurain, lo que confirma que estas contrarrelojes son demasiado largas para el corredor inglés y, lógicamente, también después de disputar 8 días de competición. Los corredores de la pista están acostumbrados a prepararse para 1 o 2 días de competición y aquí en la ruta es muy diferente, hay que ir haciendo esfuerzos continuadamente y eso se paga, lógicamente, en el caso del corredor británico, un hombre que jamás ha competido durante 22 días, los días que va a durar la presente edición del Tour de Francia. Tony Rominger, que sigue rodando con ese ritmo habitual en él, no es un pedaleo demasiado rápido, pero Rominger, como comentamos, va siempre con bastante desarrollo, va avanzando progresivamente, y el suizo, que también está realizando una muy buena contrarreloj aquí en Bergerac. Así es, los grandes protagonistas de la tarde, Tony Rominger y Miguel Indurain. En un segundo plano habría que destacar la actuación de otro muy buen contrarrelojista como es Armand de las Cuevas, que ya se defendió sensacionalmente en el pasado Giro de Italia, donde tan solo una caída le relegó a la novena plaza. También en ese segundo plano, y teniendo en cuenta que está menos dotado para la contrarreloj, hay que destacar la actuación del campeón mundial de Lance Armstrong, pero desde luego los dos héroes son los dos hombres que están ocupando la pantalla. Atención, porque también tiene problemas Miguel, que ha perdido ahí, ¿sí?, ligeramente el ritmo de pedaleo. Vuelve a hacerlo de nuevo. Parece que en efecto se trata de un problema con el cambio que le ha obligado a alterar su posición y su ritmo de pedaleo. Todo vuelve a la normalidad. Tenemos a Miguel Indurain pedaleando al máximo. A veces en esos cambios sincronizados que utilizan los ciclistas profesionales hay alguna pequeña desviación o algún problema con el cable que transmite esa señal que él da en el cambio hacia la cadena, y quizá ha tardado más de lo que esperaba Miguel Indurain en bajar algún piñón. Y ahí tienen la diferencia, 2:15 sería en estos momentos. Este es el sistema de que les informábamos al principio, un sistema a través de vía satélite por el cual se puede conocer en todo momento, a través de dos balizas que llevan las motocicletas que siguen a Rominger y a Indurain, cuáles son
sus diferencias en la contrarreloj y también, como pueden ver, en la clasificación general. Rominger aproximadamente, Indurain van ahí siempre en esos 2 minutos 15 segundos y atención porque va a llegar el campeón de España, Abraham Olano, que también está realizando una buena contrarreloj. Tampoco Olano nunca había disputado una contrarreloj tan larga como esta y atención, su tiempo final 1:21:43, tercero a tan solo un minuto de un corredor tan experto como Thierry Marí. Abraham Olano, que sigue confirmando también que es un corredor muy brillante para el futuro del ciclismo español. Es un hombre con mucho futuro. Lo que ha hecho hoy Abraham Olano es ratificar de que ahí España tiene un ciclista con un futuro envidiable. No en vano es el corredor donostiarra, campeón nacional, también contra el reloj. Las imágenes nos llevan ahora a ver a Diamolidina Odullaparov, un hombre que ya no pinta nada, no solo en la general individual, sino tampoco en esta contrarreloj del día de hoy. Marcha con bastantes minutos perdidos en Diamolidina Abdullaparov con respecto a los grandes protagonistas. Aquí tienen al hombre que está teniendo una actuación bastante menor de lo que se esperaba de él. Se trata de Chris Foreman. Va a ver cómo Thierry Marí hace en estos instantes un mejor tiempo que él en la parte final. No ha podido superar una prueba larguísima como es esta de 64 kilómetros. Chris Foreman, el corredor inglés de 25 años, cuando vamos a esperar a la llegada de Chris Foreman para ver el tiempo que efectúa definitivamente un hombre que salía como gran favorito para complicarle las cosas a Tony Rominger y a Miguel Indurain. Se va a ir muy lejos de esa hora, 20 minutos y 43 segundos efectuados por Thierry Marí. Va a quedar momentáneamente, en cualquier caso, en la segunda plaza con 1:21:25 a 42 segundos de Marí, cuando ha salido ya el tiempo de Tony Rominger por el kilómetro 54. Así es, efectivamente, 1:06:20, mejor tiempo también para Tony Rominger. Ahí lo tienen, a 2:17 Thierry Marí, a 2:40 Borland, a 2:55 Bjarne Riis y a 3:05 ya queda el letón Piotr Ugrumov. Faltará poco ya para que pase Miguel Indurain por ahí. Recuerden que en esa zona de la carrera ha habido bastantes doblajes. Indurain ha doblado a Armstrong, Rominger ha superado a Davi y a Mauri, así pues queda De Las Cuevas tan solo entre medio, que deberá ser el próximo corredor en pasar por ese punto. Ahora va a ser Melchor Mauri con 1:11:07, un tiempo muy discreto, casi 5 minutos por encima del marcado por Tony Rominger. Pero como decíamos, lo importante va a ser conocer el tiempo ahora de Miguel Indurain para ver si efectivamente Rominger mantiene esa progresión que estaba llevando después de perder mucho tiempo, 55 segundos en los primeros 15 kilómetros de la contrarreloj. Pues aproximadamente le quedan 3 minutos a Miguel Indurain para pasar por el kilómetro 54, a 10 para la conclusión. Lleva ahora 1:02:30 de carrera Miguel Indurain. En la última referencia que nos ofrecía la televisión francesa, la distancia entre Indurain y Rominger era aproximadamente de 2:16. Ello quiere decir que continúa ampliando su ventaja. Miguel Indurain lo ha hecho en 18 segundos más sobre la última referencia conocida. Con respecto a este hombre, a Tony Rominger, 2:16 unidos a los 28 segundos que tiene la clasificación general Miguel Indurain de ventaja sobre Rominger. Es un sensacional balance. Sería un sensacional balance cuando finalizara la etapa. Recordemos que en el seno del equipo de Indurain se conformaban con llegar a la montaña con un minuto de ventaja sobre este hombre, sobre Tony Rominger, que un año más, lo mismo que sucediera la temporada pasada, va a tener complicadísimo poder vencer a Miguel Indurain. No en vano, el navarro es el mejor corredor del mundo y todo aquel que quiera ganarle tiene que tener una gran dosis también de este, y ello le ha faltado ciertamente a Rominger en el curso de la etapa de hoy, porque categoría desde luego sí que no le falta a Tony Rominger, y no en vano él es el segundo en la clasificación de la Unión Ciclista Internacional. Ahí tenemos a Miguel Indurain pasando ya bajo la pancarta de 10 kilómetros para el final de carrera. Vamos a esperar unos instantes a que aparezca el tiempo de Miguel Indurain por esa
por ese lugar cuando en efecto está a punto de alcanzar Miguel Indurain al hombre que salió cuatro minutos por delante de él, ni más ni menos que Armán de las Cuevas, un auténtico especialista. Y qué pasada le pega también Miguel Indurain, lo mismo que hizo con Lance Armstrong. Esto recuerda los mejores momentos del 92 con esas pasadas en Luxemburgo y la pasada final aquí a Pucci en Milán en la última contrarreloj del Giro de Italia. Miguel Indurain va a dejar a más de 4 minutos a Armand de las Cuevas. Recuerden, si se habló de exhibición en Luxemburgo en el 92, deberá también hablarse aquí de exhibición, porque entonces se sacó 3 minutos y de momento Armand de las Cuevas está ya a 4 minutos de Miguel Indurain en la disputa de esta contrarreloj sensacional. Y observen cómo Miguel Indurain se va de Armand de las Cuevas cuando Armand de las Cuevas está intentando mantener el ritmo, por lo menos en la lejanía, pero se va de él. Pues ahí se puede quedar reventado el corredor francés del equipo del Castorama, porque Miguel Indurain, que lleva ya 55 kilómetros de carrera, continúa implacable en su esfuerzo. El tiempo para Armand de las Cuevas a 10 kilómetros para el final ha sido de 1 hora 8 minutos y 30 segundos, es decir, 2 minutos y 10 segundos más que Tony Rominger hizo por ahí Armand de las Cuevas. Hay que esperar, vamos a esperar todavía unos instantes para conocer el registro efectuado por ahí de Miguel Indurain. 1 hora 4 minutos y 30 segundos, por lo tanto 1 minuto y 50 segundos mejor Miguel Indurain que Tony Rominger a 10 kilómetros del final. 4 minutos mejor que de las Cuevas, 4.07 sobre Marí y 4.23 sobre David. Vaya exhibición del navarro. Esto es casi casi definitivo. Volvemos a ver imágenes de Tony Rominger. Ha perdido en los últimos 24 kilómetros el suizo del Mapei Class 26 segundos. La verdad es que se está manteniendo bastante regular la desventaja que lleva Rominger con respecto a Indurain, analizándolo por tramos. Donde perdió más fue en el principio de la carrera, pero luego entre el 15 y el 30 perdió 29 segundos y entre el 30 y el 54 ha perdido 26 segundos más. De todas maneras, hay que recordar que Tony Rominger había sufrido un pinchazo justo antes de pasar por el kilómetro 30. Así pues, entre el 30 y el 54 Miguel Indurain ha recuperado como mínimo 40 segundos, puesto que entre el 15 y el 30 Rominger había tenido una muy buena progresión frenada en el tiempo real marcado en ese kilómetro 30 por esos 20 segundos aproximadamente que había perdido el corredor suizo del equipo Mapei Class por ese pinchazo, por ese inoportuno pinchazo que tuvo aproximadamente en el kilómetro 29 de la contrarreloj. Seguimos viendo a Tony Rominger, que va a quedar bastante lejos, a más de 2 minutos probablemente de Miguel Indurain en esta contrarreloj. Algo más de tiempo de lo que él esperaba, aunque eso le va a permitir llegar con 2 minutos y medio a la montaña, y en cualquier caso siempre sería mejor de lo que consiguió el año pasado, aunque repito, al margen del tiempo que vaya a perder, yo creo que Rominger va a sufrir un golpe moral bastante grande, puesto que ellos esperaban estar ahí alrededor del minuto. Vuelve ahí esta referencia a través de la señal que envían por satélite las dos motocicletas que llevan, una Miguel Indurain y la otra Tony Rominger, y efectivamente lo que les decíamos, a 2.20 aproximadamente se colocaría en la clasificación general Miguel Indurain con respecto a Tony Rominger, un margen muy muy interesante para poder afrontar la montaña en Navarro. No tendrá que atacar como le pasó en el Giro de Italia, algo que no le gusta nada al Navarro, mientras sí podrá defenderse, algo que es su auténtica especialidad. Pues ahí tenemos al majestuoso Miguel Indurain, que le saca 1 minuto y 50 segundos según la última referencia a Tony Rominger. Hay que destacar también la actuación del suizo de Tony Rominger, que ha conseguido doblar a los tres hombres que salieron por delante de él, a Thomas Dabin, el Chor Mauri y Rolf Aldag. Lo propio ha hecho en el curso de estos 64 kilómetros Miguel Indurain con Lance Armstrong y Armand de las Cuevas.
una auténtica exhibición lo que ha hecho Indurain al alcanzar con 4 minutos a Armand de las Cuevas, un auténtico especialista, lo mismo que Miguel Indurain. Luc Leblanc, que es el hombre que va a hacer ahora su entrada en la línea de meta, ha doblado a Phil Anderson, el corredor francés del equipo del Festina, que está intentando mejorar su plaza en la clasificación general. Estaba aproximadamente en el puesto 13, en el puesto 13 Luc Leblanc en la general, pero con un tiempo que va a superar la hora y 24 minutos, se va a quedar muy lejos de las primeras plazas, lo mismo que Claudio Chiappucci. A perder cerca de 8 minutos al final en esta contrarreloj. Sí, sí, porque enfrascados en la exhibición de Miguel Indurain y de Tony Rominger, hay que destacar que Claudio Chiappucci hizo un tiempo de 1 hora 24 minutos y 2 segundos. Muchos coches de ahí, ¿eh? Y que Gianni Buño hizo 1 hora 26 minutos y 35 segundos. Cuando efectivamente, yo no sé qué pintaban ahí todos esos coches en la parte final del recorrido de Tony Rominger, que se está acercando ya a la Bona también, al último kilómetro, doblando efectivamente a Bona, un hombre que había salido muchos minutos antes que él, y que a su vez había sido doblado por Anderson y Leblanc. Y vean qué diferencia de ritmo lleva Bona de Rominger, y qué decirles de la que lleva con respecto a Miguel Indurain. Recuerden la última referencia. A 10 kilómetros de línea de meta, Miguel Indurain hizo 1 hora 4 minutos y 30 segundos, distanciaba en 1 minuto y 50 segundos a este hombre, a Tony Rominger, en 4 minutos a De las Cuevas. Tony Rominger, que se está acercando ya a la línea de meta con 1 hora 17 minutos y 20 segundos en estos momentos, no va a tener ningún problema Tony Rominger para rebajar el registro de 1 hora 20 minutos y 43 segundos efectuado por Thierry Marí. Los segundos, cada segundo cuenta, de ahí que todavía saque reservas Tony Rominger en estos metros finales para intentar rebajar lo más posible su crono, que va a estar muy cerca de la hora y 18 minutos. Ahí tenemos a Tony Rominger haciendo ya los últimos 150 metros, intentando dar lo mejor de sí mismo hasta la última pedalada. 1 hora y 17 minutos con 58 segundos, rodando un promedio que no está en absoluto nada mal, de 49 kilómetros y 251 metros para Tony Rominger. Efectivamente, el corredor suizo ha realizado una gran contrarreloj, pero hoy tiene un gran rival. Recuerdo ahora lo que iba diciendo siempre Perico Delgado en estas últimas semanas antes del Tour de Francia. Él establecía una comparación entre Miguel Indurain y Tony Rominger, basándose en sus prestaciones en las contrarrelojes. Decía que a mí Rominger siempre me saca 2 minutos, este año me ha seguido sacando 2 minutos, mientras que Miguel siempre me saca 4. Pues efectivamente sus cálculos son perfectos, porque alrededor de 2 minutos de ventaja va a conseguir Miguel Indurain en esta contrarreloj de Bergerac. Había ciertas dudas, era lógico incluso hasta cierto punto, después de los problemas de Miguel en la contrarreloj, en la última contrarreloj del Tour de Francia y en esta primera y en la primera del Giro de Italia, pero Miguel Indurain ha disipado cualquier duda con una gran actuación en una contrarreloj que le venía muy bien al estilo del corredor navarro. Así pues, Miguel Indurain va a dar un golpe muy importante, y como hiciera el año pasado, también Musubera, el líder, le va a arrebatar el maillot amarillo, y Miguel Indurain va a ser el nuevo líder de este Tour de Francia a partir de esta contrarreloj individual de Bergerac. Y esperemos que no lo abandone ya hasta el próximo día 24, cuando se llegue a París, y así tendremos a Miguel como cuádruple vencedor de un Tour de Francia. La llegada ahora para Thomas Davi y Rolf Aldag, dos hombres que van a quedar bastante lejos en sus aspiraciones de ocupar una de las primeras plazas de la clasificación general, todo pendiente de la llegada de Miguel Indurain, que se va a producir dentro de muy poco. Lleva ahora 1 hora 13 minutos y 50 segundos Miguel Indurain. Le deben quedar aproximadamente 2 minutos, quizá un poquito más, para llegar a la línea de meta. Está muy cercano, está ya en la misma recta que da acceso a la banderola del último kilómetro Miguel Indurain, y puede apreciarse cómo lleva la misma cadencia de pedaleo
que en las primeras imágenes que teníamos de muchos kilómetros antes. Es auténticamente asombroso poder comprobar cómo un hombre a lo largo de 66 kilómetros puede ser tan, tan regular. Dicen que al ciclista se le ve cuando tiene estampa de campeón, y esa es la imagen de un auténtico campeón, del mejor ciclista sin duda alguna que hay en estos momentos en este circo. 1,88 metros de campeón. Efectivamente, Miguel Indurain, encima de una bicicleta de contrarreloj, da una imagen sensacional, una imagen perfecta. Él tiene perfectamente acoplada su posición sobre la bicicleta cuando va a pasar bajo la banderola del último kilómetro, y él no quiere nunca experimentos. Recuerden que también Miguel Indurain probablemente a final de temporada pueda afrontar el récord de la hora. Jamás pensó en utilizar la bicicleta de Ubrí, una bicicleta que posteriormente, como saben, ha sido prohibida, pero Miguel Indurain jamás nunca valoró esa posibilidad, porque él confía perfectamente en esa posición que le ha dado tantos éxitos encima de la bicicleta. Y tienen a Melchor Mauri, que veía absolutamente relajado. Está a punto de finalizar esta contrarreloj con un tiempo discreto, como pueden ver, 1:25:15 lleva en estos momentos el corredor catalán del equipo Banesto, que va a estar muy cerca de su compañero. Observen, Miguel Indurain, que está entrando ya en la línea de meta, últimos 500 metros aproximadamente para el corredor navarro, como siempre acompañado de todas las motocicletas del coche de dirección de carrera, el navarro con esa estampa habitual en él en las últimas partes de la contrarreloj. Es la estampa de todo un campeón. Ahí está Miguel Indurain, que va a pulverizar el registro efectuado por Tony Rominger. La llegada de Miguel Indurain, en olor de multitudes, va a concluir vestido de amarillo, consiguiendo su octavo triunfo en una prueba contrarreloj en el Tour de Francia. 1:15:58 Dos minutos justos le ha sacado Miguel Indurain a Tony Rominger en el curso de los 64 kilómetros de etapa disputados hoy en la general. Nuevo líder del Tour de Francia, Miguel Indurain, con 2:28 de adelanto sobre Rominger. Qué auténtico tumulto el que se está organizando en torno a Miguel Indurain, que ha llegado completamente exhausto. Se han echado encima de él no menos de 20 fotógrafos, algún que otro policía, 5 o 6 miembros de la organización, otros 3 o 4 miembros de su equipo. Es un auténtico suplicio, auténticamente, para un hombre que acaba de hacer un esfuerzo sobrehumano, como es el de hacer una contrarreloj de 64 kilómetros en 1:15:58 y que se ve encima agobiado nada más cruzar la línea de meta. Ahí está la clasificación de la etapa. Miguel Indurain, 1:15:58. Rominger a 2 minutos. María, 4:45. Bormann a 5:27. Riis a 5:33. Una auténtica exhibición de Miguel Indurain, que después se ha visto asediado, y es algo que debería de tomar ya en consideración el Tour de Francia. Y también, naturalmente, vemos la llegada de Armand de las Cuevas, que nos parece que ha perdido ya demasiado tiempo, pero es un corredor francés y naturalmente lo tienen que dar las cámaras de la televisión francesa. Decíamos que tenían que tomarse ya cartas en el asunto para este tipo de llegadas. Es comprensible que todo el mundo quiera las opiniones en estos momentos de Miguel Indurain, pero lo que tienen que tener en cuenta es que este hombre llega totalmente exhausto, casi casi no podía respirar, y estaba haciendo uno de los mayores esfuerzos que se pueden hacer en el mundo del ciclismo, que es la contrarreloj. Naturalmente también hay que tener en cuenta pues las etapas de montaña. Ahí tienen otra vez el kilómetro 64, los 64 kilómetros en 1:15:58. Rominger, 2 minutos más tarde. De las Cuevas, 4:22. Marí, 4:45. Bormann, 5:27. Es curioso que un corredor doblado ha sido el tercero de la etapa. Casi casi se puede indicar que es una etapa contrarreloj en tiempo récord. Nos ha recordado mucho la etapa de Luxemburgo, y creo que Indurain, con esos 2 minutos y más que saca a Tony Rominger en la clasificación general, le ha puesto muy difícil el Tour al corredor suizo. Ahí tienen ustedes la estampa de todo un vencedor, y me parece que va a ser todo un vencedor del Tour de Francia 1994, que sería y será el cuarto consecutivo. Se mete en el lugar de los dioses del ciclismo para este navarro, que se llama Miguel Indurain. Así pues, clasificación de la etapa. Primero Miguel Indurain, 1:15:58.
a 2 minutos Tony Rominger, a 4 minutos y 22 Armand de las Cuevas, a 4 minutos 45 segundos Thierry Marie, a 5 minutos y 27 segundos Chris Borman y Miguel Indurain, que ha aventajado en 10 minutos y 37 segundos a Gianni Buño, en 8.04 a Chiappucci y en 9.56 a Álvaro Mejía. Y esperamos que de un momento a otro esté Miguel Indurain con nosotros en el puesto de comentarista para darnos sus impresiones. Sí, 13, y Miguel Indurain, él lo tenemos. 13 segundos de este hombre, de Miguel Indurain, que recibe, va a recibir la recompensa a su sensacional exhibición en el día de hoy. Sube ahora a lo más alto del podio como vencedor de la novena etapa del Tour de Francia. Y vayan acostumbrándose a ver así a Miguel Indurain. Mejor dicho, así no. Luego con otro maillot amarillo, que es el que más le gusta, según dice, y el que le van a poner dentro de muy poco. Y después de ello, esperemos, porque se está retrasando mucho los actos protocolarios, porque no llegaba a Music, después de ello esperemos contar con Miguel Indurain con nosotros. Ahí lo tienen ustedes. Miguel Indurain, 1:15:58. Tony Rominger a 2 minutos de las Cuevas, a 4:22. Marí a 4:45. Borman a 5 minutos 27 segundos del vencedor de esta etapa del Tour de Francia, Périgueux Bergerac. Y otra vez Miguel Indurain con el maillot que le gusta, el amarillo. Ahí está Miguel Indurain, por primera vez en esta edición número 81, vestido de amarillo al término de una etapa. Recordemos que salió en la etapa prólogo vestido de este color, como correspondía al vencedor del año 1993. De nuevo, en el final de la novena etapa, Miguel Indurain recupera el jersey que le corresponde. El corredor que ha vencido las tres últimas ediciones de la Ronda Gala, que está en camino de vencer el cuarto Tour de Francia, un camino que será muy difícil, un camino jalonado todavía por muchas etapas y 2.500 kilómetros, con todavía muchos puertos de montaña que pasar y muchas dificultades. Y ahí está, en efecto, con un amigo, el León. Es el jersey amarillo número 35 que consigue a lo largo de sus diversas participaciones Miguel Indurain La Raya. 1,88 de estatura, 80 kilos de peso, primero en la general con 2 minutos y 28 segundos de adelanto sobre Tony Rominger, 4,40 sobre Armand de las Cuevas, 5,47 sobre Gianluca Bortolami, 5,51 sobre Thierry Marie, a 6.04 está Thomas Davy, a 6.06 Chris Borman, la octava plaza para Sim James a 6 minutos y medio, mientras que hay que destacar que Claudio Chiappucci está a 10 minutos justo.